Cada dia des de les 4 i fins a les 7, Tarda de Ràdio amb Manolo Garrido. Passen 5 minuts de 6:45 i estic preocupat perquè tinc a la Bea Aguilar a l'altra banda del vidre, molt enfadada perquè té molta gana. Avui no li he portat berenar, jo cada dia li porto berenar a la Bea. I avui, un dia que me n'oblido, però estic de sort, Bea, no pateixis. Perquè tinc algú a l'estudi que ens farà no un berenar per tu, no dos, per tu i per mi, sinó quatre, per tota la ràdio i per tota l'audiència de Ràdio Sabadell. És l'Àngeles Mañas, la Melec, quan entra dins d'aquest estudi. Bona tarda, Àngeles. Bona tarda. Que ens obre el horno de Melec. Sí, senyor. Cada 15 dies, normalmente en miércoles, pero esta semana excepcionalmente en martes. Sí, señor. Pero ella siempre tiene el horno a punto. Tanto que sí o se intenta. Sí, hoy voy a repasar la alineación, ¿vale? Como estamos de mundial y ahora hay partidos y eso, nosotros tenemos un partido, ¿vale? Uh-huh. Tenemos a cuatro convocados para el partido, que son pastel de fresas con nata, helado de chocolate. Bea, Bea, mírame, atenta. Pastel de fresas de chocolate con el número 1. Con el número 2, helado de chocolate. Con el número 3, lenguas de gato. Y con el número 4, no sé cómo se lee, buladén de chocolate y fruta variada. ¿Con cuál te quedas del 1 al 4? Hazme un numerito con las manos. Con el buladén de chocolate y fruta variada, ¿eh? Nos ha salido rarita la niña. Sí, sí, sí. Yo me quedo con el primero. ¿Con el helado de chocolate? No, con el primero. Con el primero. Pastel de fresas con nata. Eso está, vamos. Y en esta... Bueno, hoy no, que hoy es un día lluvioso. No, pero bueno, entra igual, ¿eh? Sí. A mí es más para... ¿Días calurosos? Sí, hombre, más bien esto sí, porque esto es fresco. Esto es... Se puede tomar semifrío, se puede tomar así, la fruta del tiempo de ahora. O sea que es para más bien para estas fechas. Pues venga, vamos sin más demora a preparar un pastel de fresas con nata con Ángeles Mañas, que nos trae su libro del horno de Melec. Ya lo abre, lo tiene marcado con un post-it. Ya veo la foto y tiene una pintaza espectacular. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que cuando lo hemos hecho, ningún comensal se ha quejado, ¿eh? No, seguro que seguro no. Que no. Pues venga, empezamos con los ingredientes. Venga. En primer lugar necesitamos un paquete de galletas, de estas de María, que vienen a ser unas 40-50 galletas. Intento no meter mucha paza, pero es que claro, ya... ¿Marías redondas o rectangulares? Es igual. Vale. Las vamos a triturar. Todo el mundo te pregunta lo sí, mismo, sí, ¿no? Sí, sí, no, y son para primero, triturar, son ¿eh? Son para triturar. Vale, ya me callo, venga. Vale, 60 gramos de mantequilla, 500 gramos de fresas, 500 mililitros de nata para montar, 150 gramos de azúcar glas y 8 hojas de gelatina neutra. Con eso lo que... Perdona, ¿gelatina neutra? Sí, es la... Neutrex no, ¿eh? Neutra. No, neutra. Porque vale. Después hay de sabores también, hay de sabor a piña, sabor a fresa. ¿Y esta es como insabora? Insabora, no tiene sabor ninguno y entonces no nos quita el sabor de las fresas. Okay. ¿Vale? Podríamos intensificarlo poniendo gelatina en polvo con sabor a fresa, pero sería demasiado sabor a fresa. Uh-huh. Si lo que queremos es un sabor que sea natural. Y la hacemos con hojas de gelatina o también el otro nombre que recibe es la cola de pescado, que se llaman también así. Cola de pescado. Uh-huh. Aquí lo que las hojas de gelatina cada una son unos 2 gramos, porque hay algún producto, o sea, algunas hojas de gelatina que son 1,6, como los de los centros comerciales estos que hay tantos, normalmente vienen 12 láminas y es de 1,6 cada una. Pues entonces echáis una más y no pasa nada. Lo primero que vamos a hacer es coger y triturar toda la galleta. Una vez la tengamos triturada, cogemos la mantequilla y la derretimos también al microondas, en el fuego, pero en el microondas es ideal. Una vez la tengáis ya derretida, la mezcláis con la galleta triturada. O la trituráis con la batidora o la ponéis en una bolsa y con la mano, con lo que sea, la vais triturando y la hacéis... Le damos golpes. Golpes o con el mazo del mortero hasta triturarla bien. Y entonces la mezcláis con la mantequilla y hacéis toda una masa. Cuando ya la tengamos hecho la masa de la mantequilla con la galleta, cogemos un molde desmontable. Ponemos papel sulfurado en el fondo para después poderla desmoldar bien. Y extendemos bien lo que es la galleta en el fondo. Nos ayudamos con el culo de un vaso o con una cuchara
para que queden todos los agujeros, todo el perfil de alrededor, todo bien tapado. Uh-huh. Una vez tengamos eso, cogemos papel sulfurado estrechito, cortamos una tira estrecha y cubrimos todo el alrededor, el borde. Uh-huh. Lo cubrimos. Y una vez lo tengamos cubierto, cogemos unas fresas y las cortamos a láminas. Y las ponemos todo alrededor del molde. ¿Encima del papel sulfurado? Sí, pero yendo al borde, vale. Bordeando todo. Para que cuando lo desmoldemos se nos vea todos los filetes de... Ah, vale. Por el lado. Por el lado. Como un poco decorativo, ¿no? Sí, sería el contorno. Y así ya lo tenemos preparado. Una vez tenemos eso, cogemos la fresa y la trituramos bien. Junto con el azúcar glass, ¿vale? Lo trituramos todo bien y cogemos y la ponemos en el fuego, pero sin que hierva. Y una vez vaya hirviendo, cogemos un plato y echamos agua fría, hidratamos la gelatina. Pues nos tiene que quedar blanda. Mientras estamos poniendo las fresas en el fuego, cogemos y hidratamos la gelatina. Una vez la tengamos hidratada, que son 2-3 minutos está hidratada, la cogemos, la escurrimos bien y la metemos con las fresas, ¿vale? Lo removemos bien y cogemos y una vez lo tenemos todo disuelto, la reservamos. Cogemos la nata, la montamos, siempre tiene que estar fría la nata, la montamos y una vez la tengamos montada, como el otro nos habrá templado, lo que es la fresa nos habrá templado, cogemos y echamos la nata. Lo mezclamos todo bien. Y cuando ya está con todo bien uniforme, de un color todo igual, que no quede blanco y rosa, sino todo es de un color rosa, lo cogemos y lo echamos al molde. Lo cubrimos todo bien. Le damos unos golpecitos al molde para que se asiente todo y no hayan burbujas de aire. Y lo dejamos reposar. Y de esa manera se nos irá cuajando. Lo podemos dejar fuera de la nevera que se nos cuaje para que no entre en caliente directamente a la nevera. Y si no, lo llevamos directamente a la nevera. Y cogemos dos fresas que habremos reservado anteriormente y las pondremos de decoración arriba. Y una vez cuajado, tenemos nuestro postre hecho. ¡Oh, qué bueno, ¿no? La verdad es que sí. Oh. ¿Cuántas fresas has dicho que necesitábamos? Medio kilo. Medio kilo, porque claro, tenemos que contar con el contorno. Contorno son unas tres, porque las cortamos a filetes. Las láminas, sí. Luego las machacadas. La que machacamos y dos de decoración. Vale, que la machacada es lo que es el cuerpo ya luego del pastel. Y las dos de decoración. O sea, con medio kilo nos llega. Sí, sí, de sobras. Y mejor que sean grandotas, lo digo, para hacer las láminas y eso, mejor. Que sean, a ver, yo lo que siempre busco es que el tamaño más o menos, las que voy a poner alrededor sean siempre iguales, para que no se vean unas más altas que la otra. ¡Oh, qué perfección! Accionista, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Pero sí, porque si no sobresale por arriba, se ve una punta más alta y entonces estéticamente queda feo. Claro, cuando te lo comes luego no sabe tan bien. Ahí está. No, por ejemplo, la que dices tú de la foto, si en las fotos si os fijáis, con las tijeras corté la punta, recortado. Sí, porque me pasó eso, porque había una más alta que la otra y no me gustaba. ¡Oh, qué mujer! Así que corté la punta. Venga, pues tenemos ya el pastel de fresas con nata a punto. Yo empezaré a cortarlo ya y a degustarlo, pero mientras Melek nos preparará, nos explicará cómo podemos hacerlo nosotros también en casa, un helado de chocolate que entra a las mil maravillas. Estoy contigo, que hoy nos hace un día lluvioso aquí en Sabadell, quizá no tanto, pero vaya, con el calor que pegaba la última semana, desde luego, buscábamos helado a todas horas. Pues sí. Y es un postre ideal ahora. Lo podemos hacer, congelarlo, y cuando venga el calorcito, que a partir de mañana vendrá otra vez el buen tiempo, le hincamos el diente. Claro, la ventaja del helado es que lo guardas congelado, hombre, ¿no? Y tanto. Luego es fácil. Sí, te ocupa ahí en el congelador y no tienes que sufrir por si se pasa o no. Ahí está. Venga, pues vamos a este helado de chocolate. Pues mira, este helado de chocolate es muy sencillo de hacer. Incluso podemos hacer una variante, porque cuando hablemos del azúcar invertido, que hablamos en programas anteriores de cómo se realizaba. En programas anteriores, el azúcar invertido. Te ha quedado ahora esto como de serie, ¿eh? Así tanto que sí. En capítulos anteriores hablamos del azúcar invertido. Ahí está. Pues para el que se lo perdió, pues entonces lo podremos sustituir por miel. Entonces vamos a necesitar 150 mililitros de leche, 150 mililitros de nata para montar, 40 gramos de azúcar glass, 20 gramos de azúcar invertido y si no lo sustituimos por miel. Nos variará un pelín el sabor, pero tampoco es una cosa aquello exagerada. 3 yemas de huevo y 80 gramos de cacao, o sea, chocolate negro. Uh-huh.
Que tiene que ser como de 70, 70 y algo por ciento. A ver, yo el que cojo no miro si es de 80, si es, depende a quien le guste más el chocolate negro, vale, o menos le guste. A ver, es chocolate negro, yo no miro el porcentaje, va en okay. serio. O sea que no es especialmente relevante. No, vale, no. Entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es en un cazo, echamos la nata, la leche, que es igual que sea semidesnatada o entera, ¿vale? El azúcar invertido o la miel en este caso, y una tercera parte del azúcar glas. Todo eso lo dejamos en el cazo, lo mezclamos todo bien y cogemos las yemas de huevo en un recipiente aparte, las yemas de huevo y el resto de azúcar, y lo batimos bien hasta que nos cambie un poco de color y se nos quede más blanquecino. Cuando ya tenemos esa mezcla, lo echamos en la cazuela que hemos mezclado anteriormente, llevándolo a ebullición. Una vez cuando ya está hirviendo, echamos esta mezcla y lo removemos todo bien. Y importante que sea con una cuchara de madera o de palo, como siempre digo yo. Vale. Es importante para que no haya un cambio brusco de temperatura. El metálico siempre hace una reacción a veces rara y te se puede estropear el postre. Con una cuchara de madera se mantiene. Lo removemos hasta que espese ligeramente. Cuando haya espesado, lo retiramos del fuego y añadimos el cacao. Lo mezclamos todo bien. Fuera hasta del fuego, ¿eh? Sí, hasta que se derrita todo el chocolate. Lo podemos ya poner triturado, lo podemos poner en onzas, pero contra más pequeño sea, más fácil se disuelve. Una vez ya lo tenemos así, ya está hecho todo como una crema, cogemos el recipiente que vayamos a utilizar y lo extendemos, esa crema que hemos hecho, lo extendemos en la bandeja de, como una bandeja de horno, uh-huh, el recipiente, lo que sea, ¿vale? Y lo ponemos dentro de un recipiente con cubitos, con agua fría y cubitos, para romper la cocción, ¿vale? Para que se enfríe rápido, digamos. El recipiente donde hemos extendido la masa que uh-huh tenemos, lo ponemos dentro de otro más grande, con agua fría y con cubitos. Sí, porque así lo que hacemos es romper la cocción, digamos, enfriar rápido, uh-huh, ¿vale? Y entonces ya se nos ha hecho la crema. No es que se enfríe del todo, pero sí que rompemos la cocción. Entonces removemos de vez en cuando, para que no se nos cristalice. Entonces ya por último lo que cogemos es meterlo en el congelador, y de tanto en tanto, cada media hora, cada hora, cogemos y lo removemos para crear una crema deseada, al nivel que nosotros lo queremos. Si lo queremos muy espeso, si lo queremos más cremoso, entonces cada cierto tiempo, durante un par de horas se hace eso, cada media hora, cada hora se va haciendo, y entonces hasta que te queda la crema. Eso es lo que conseguimos, es que no se cristalice y no se nos hagan esos filamentos de hielo encima de los helados. Vale. Para eso es. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro helado de chocolate. ¡Qué rápido!, ¿no? Uh-huh. ¿Y realmente es así de fácil como lo cuentas? Sí, sí. Sí, queda bueno, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que este lo voy a probar incluso, ¿eh? No, a ver, todo es conseguir la textura que tú quieres. Porque hay gente que lo quiere mucho más espeso, entonces no, lo quiere cristalizado, le da igual. Y entonces lo que hace es no removerlo, lo mete en el congelador y se acabó. Mm. Le sale, cuando hace las bolas, le sale aquello blanco. Pero tampoco pasa nada. No pasa nada. Y hablábamos antes de guardarlo en el congelador, de que no hay problema. Como es casero, lo hemos hecho nosotros en casa, realmente no tenemos que sufrir. No, nada, no hay que sufrir. No, lo que hay que sufrir es si dura en el congelador. Eso sí que hay que sufrir. Pues tenemos un pastel de fresas con nata encima de la mesa. Le hemos añadido un helado de chocolate. Vamos a por el de Bea, va, que nos quedan solo 11 minutos de Tarda de Radio. Yo creo que vamos bien de tiempo, pero como Bea nos ha pedido el bulabén de chocolate y fruta variada, vamos a empezar por este, porque si luego no, ¿sabes? Voy a estar toda la semana teniendo que... No quisiera. El rollo de no hicimos el bulabén, no hicimos el... De entrada, ¿lo decimos bien? Bulabén. Sí, sí.
Mira, es palabra francesa, pero ¿ves? Se nos está rebotando. ¿Ves? Estos golpes de música que suben y que bajan, viene a ser quiero mi boulaven. Es como una niña pequeña. No, sí, y además es muy fácil y muy rápido de, ¿sí? de hacer, sí. ¿Y qué quiere decir esto de boulaven? Boulaven son esto que venden, que es redondo, que es de hojaldre y es hueco por dentro, que se hacen para cosas saladas y cosas dulces. Vale. Yo creo que le llamo tartaletas, pero las tartaletas es las que es con brie, con masa brie o brisé o algo así. Es la otra que es más tipo galleta. Vale. Esa es la tartaleta. Y esto es el boulaven. Que es como, es hojaldre. Más hueco. Es más hueco, es más alto y es de hojaldre. Venga, pues vamos al boulaven de chocolate y fruta variada. Ahí está. Vamos a hacer un par, uno. Sí, no, haremos unos cuantos. Aquí salen 12, ¿eh? Ah, vale. Vale, lo que cogemos es el recipiente, digamos, de que venden, que ya vienen, en vez de vienen 8, vienen 12, por ahí vienen. Pues venga, una docena para Bea Aguilar y así luego nos puede invitar. Ahí está. Pues mira, vamos a necesitar los 12 boulavens, 2 kiwis, 3 trozos de melocotón en almíbar, una manzana, una lata pequeña de piña en su jugo, ganache, y que son 150 gramos de chocolate negro y 150 gramos, o sea, mililitros, de nata para montar. Lo que vamos a hacer con eso, vamos a empezar por el ganache. El ganache es hacer un... Es lo que se utiliza de chocolate para cubrir las tartas, la tarta Sacher. Sí, creo que un día nos lo contaste, vale. Con la Sacher, justamente. Exacto. Imagínate, si a mí me suena de algo, es que me lo has contado tú, seguro. Pues cogemos y derretimos en fuego lo que es la nata junto con el chocolate. Una vez lo tengamos disuelto, cogemos lo dejamos templar un poco, para que no se nos humedezca mucho lo que es el boulaven. Entonces, cuando ya lo tengamos un poco templado, ponemos en el fondo, iba a decir otra palabra, pero en el fondo del boulaven, iba a decir en el culo. Ah, bueno, mujer, me asustabas, no. En el culo, lo podemos decir, en el culo del boulaven, en el fondo. En el fondo echamos el ganache hasta la mitad. Le rellenamos todos y cogemos la fruta y la cortamos toda a trocitos. Y las vamos repartiendo en todos los boulavens. Después cogemos y echamos un poco de chocolate por encima y tenemos nuestro postre hecho. Y tenemos que esperar un rato. No, lo digo porque la ganache... Se puede comer en caliente también. ¿Sí? El chocolate viene a ser tipo un poco el chocolate del culán o del volcán. ¿Vale? Se puede comer en caliente. ¡Qué bueno! Siempre es mejor, en este caso, de las dos maneras. Templado, no caliente. Caliente, pero sí templado se puede comer. ¿Y frío también? Frío más todavía. Más todavía, más ¿eh? Más todavía. Y luego, en cualquier caso, si lo quisiéramos poner en la nevera para que estuviera se más puede, frío, se esperar puede hacer. Un rato, ¿no? Uh-huh. Para no hacer... Lo que pasa es que esto, más bien, no tardar mucho para que no se humedezca lo que es el boulaven y no se quede como blando lo que es el hojaldre. Vale, ¿vale? Por esto tanto... Es para hacerlo y, digamos, servirlo. Es decir, si lo queremos hacer de postre para la comida... Se puede hacer... Antes de hacer la comida, tú haces el postre, lo reservas y después lo sirves. O sea, tú a media mañana haces el boulaven, sí. Luego haces la comida, sí. Y luego te lo comes con el café después. Porque lo que puedes hacer es el boulaven, le echas el chocolate en el fondo, dejas que se enfríe porque eso se... En el fondo, ¿eh? Sí, en el fondo. Del mar, sí. Se solidifica y entonces después echas la fruta y no da tiempo a humedecerse. Va. Okay. Y ya está. ¿Ves, Bea? Fácil, rápido y has tenido tus boulaven, ¿eh? Con una docena te basta y creo que nos puedes invitar a nosotros también. Vamos a por el último, que también nos gustan, que nos gustan mucho aquí los gatos, lenguas de gato. ¿Quién no ha comido alguna vez? ¿Quién no las ha visto? Hoy vamos a aprender a hacerlas con Ángeles Mañas, con Melec, porque está ya buscando la receta en su libro de El horno de Melec. Es que si me tuviera que acordar de las 250 y pico de recetas que he hecho... Y mira esta, mira la página en que está, curiosa. Oh, curiosa, sí. Página 69, lenguas de gato, ¿ves? Curiosa. Número curiosa. Distraído. Distraído. Venga, vamos a por las lenguas. Vale, los ingredientes que necesitamos... Son 3 claras de huevo, 60 gramos de azúcar glas, 60 gramos de azúcar avainillado, 120 gramos de harina y 120 gramos de mantequilla. Ok. Batimos la mantequilla a punto pomada, o sea, para que esté blanda, ¿vale? Y se pueda manejar bien. Y añadimos el azúcar avainillada. Azúcar avainillada es para que tenga el sabor este a vainilla. Pues si no, podíamos poner azúcar normal y después esencia de vainilla, media cucharada de esencia de vainilla, porque no todo el mundo tiene el azúcar avainillado.
Y si no nos gusta demasiado la vainilla, podemos hacerlas sin con, nada echas, de vainilla. Sin nada, o le echas un poco de canela. Para, es para, es que si no serán insípidas, porque no tendrán vale. sabor ninguno. Vale, 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 ¿mm? Vale. Una vez lo tengamos así, a continuación lo que hacemos es añadir el azúcar glass. Y después la harina. Todo eso, la harina la tamizamos para que sea más suave. Entonces lo que hacemos, y quitar los grumos también de la harina, lo mezclamos todo bien y continuamos batiendo. Seguidamente añadimos las claras, que las hemos batido bien con las varillas hasta conseguir una mezcla todo junto. Mezclamos las claras con todo lo anterior, que haga una mezcla todo homogénea, y la dejamos reposar en el frigorífico una hora, ¿vale? Para que toda coja con cuerpo la masa. Entonces ponemos la plata de hornear, ponemos el papel sulfurado y con una manga pastelera... Cuando dices, perdona, papel sulfurado, que ya lo has dicho antes, es papel de ese vegetal, ¿no? Sí, el que va al horno, sí, ¿eh? el que va al horno, el de vale, hornear. Vale, vale, vale. Es que es más técnico decir sulfurado. Ya, pero a lo mejor alguien como no, yo que te quedas... Ya lo he pensado antes, ya daba por hecho que era este, pero digo, mira, se lo voy a preguntar. Sí, es el papel vegetal. Porque la mala pregunta es la que no se hace. Exactamente, o si no, papel de silicona, papel de aluminio se puede poner también. Es que ahora está muy de moda el papel este, el vegetal, en todos sitios lo encuentras, ya antes era muy difícil sulfurado. Encontrar. Sulfurado. Sí. Okay. Entonces cogemos en una manga pastelera y hacemos chorreones así alargado, pero después cuando se estira o se hornea queda como una lengua de gato. Es decir, no hace falta que nosotros lo aplastemos con una cuchara. No. Tú haces tiritas de unos 7, 8 centímetros, vas haciendo y rellenas toda la bandeja. Deja separación porque cuando se hornea se estira, o sea, tienes que dejar separación. Y los colocamos en el horno a 170 durante 20 minutos. Lo horneamos a esa temperatura. ¿Cuándo sabremos que están hechas? Si en ese tiempo ves que no, para tener una idea, cuando se ponga dorado todo alrededor. Sí, porque ya son así, ¿no? Sí. Normalmente. Entonces, quedan como blanditas. Pero tú cuando veas todo alrededor de la galleta, el dorado, es que esa es galleta ya está. Es el indicativo de que ya puede salir del horno. Exactamente. Vale. Y ya tenemos O sea, nuestras... que te ahorras el tema de darle con un palillo. No, en este caso no, en este caso porque también son muy finitas también. Exactamente. Aquí, por ejemplo, en este tipo de... Porque a veces hacemos... Muchos postres también que utilizamos solo la yema. Hay una persona que seguidora, Marina, siempre me pregunta que puede hacer con las claras. Con las claras que me van sobrando de tanta receta. Claro, ¿no? Yo le decía merengues, pero en este caso también puede hacer lenguas de gato, porque las claras las puedo utilizar para hacerlas. Y con tu receta, con la que nos has explicado ahora, ¿cuántas nos salen? ¿O va por peso esto? ¿Va por unidades? Salen bastantes, ¿eh? Al menos 25 o 26 suelen salir. Todo depende del tamaño que tú hagas. Pero bueno, para el tamaño de unos 7 centímetros salen dos horneadas bien buenas. O sea, un par de docenas de lenguas de gato. Uh-huh. Que son como ideales para acompañar... Merienda, café... Acompañar el café, sí. ¿No? Como pastita de esa sí. pequeñita. Muy bien, oye, pues nada, yo ya hoy no ceno. Yo creo que hoy no ceno, porque claro, me acabo de poner entre pecho y espalda pastel de fresas con nata, helado de chocolate, bulabén de chocolate y fruta variada, si Bea me deja coger uh-huh. alguna de las suyas, y lenguas de gato, cuatro recetas estupendas para animarnos las tardes de verano o las mañanas o cualquier momento falta, es bueno, sí. Que han salido directamente del horno de Melec que abrimos cada dos semanas. Uh-huh. Muchas gracias, Ángeles. A ti. Oye, ahora se te viene trabajo encima con el tema de San Juan, no sé, te veo ahí encerrado haciendo cocas y eso. No, a ver, lo que hago es para los amigos o para la familia, pero nada más. No, se acercan los días y vas más mensajes de WhatsApp y llamadas. En oye, ¿qué sí. vendrás? ¿Y qué traerás alguna coca? Eso siempre. Este fin de semana me toca a mí los postres. Sí, o ¿no? sea que... Muy bien, Ángeles, un placer, como siempre. Muchas gracias a Nos ti. Vemos en 15 días. Por supuesto. A l'Àngeles Manyes, a la Melec, que li diem adeu, que el seu forn torna de 15 dies. Nosaltres hi tornarem demà a les 4, més tarda de ràdio. Us deixem ara amb els companys dels serveis informatius i la ràdio no s'atura. Fins demà.
Cada dia des de les 4 i fins a les 7, Tarda de Ràdio amb Manolo Garrido.